Enerce Cooperativa será el nuevo competidor de la Comisión Federal de Electricidad, CFE, y jugador eléctrico creado por Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, SUTER, uno de los órganos gremiales en la mira de la política de austeridad de la próxima administración de Andrés Manuel López Obrador. El objeto social principal de Enerce Cooperativa es la producción de bienes, así como la prestación de toda clase de servicios, en especial los relacionados con la instalación, operación, funcionamiento de empresas que desarrollen actividades y operaciones en la República Mexicana y en el extranjero, sin limitación en los sectores de la energía y particularmente en el eléctrico, revelan documentos a los que tuvo acceso el Sol de México. La idea de los líderes sindicales es participar en la industria de la construcción, mantenimiento, modernización, optimización e innovación de instalaciones, inmuebles y oficinas, así como de equipos y maquinaria del sector eléctrico. Al menos 36 líderes del SUTERM pusieron 1,000 pesos cada uno para constituir la futura empresa eléctrica en la Ciudad de México. El alta de la compañía se realizó el 28 de marzo de 2017 ante el Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de México. Un año después, los integrantes del sindicato de la CFE iniciaron con el registro de la marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, IMPI, y la concesión para usar la insignia de la nueva compañía se dio el 12 de junio de 2018. Te puede interesar, se acabarán los excesos del sindicato petrolero y eléctrico. Rocío Nale, Cooperativa. El 3 de noviembre de 2017, los sindicalizados plantearon que no se había reactivado la economía mexicana, por lo que había una amenaza a las relaciones laborales. Ese día también definieron el rumbo de los representantes sindicales, quienes analizaron el proceso de revisión integral del Contrato Colectivo del Trabajo, CCT, 2018-2020, así como la modificación de los estatutos que rigen al SUTER, el estado y problemática que guarda la reforma energética, dice un informe de actividades firmado por Mauricio Cuellar Ahumada, subgerente de operación y despacho del Centro Nacional de Control de Energía, SENACE. Los sindicalizados revisaron la evolución de la cooperativa Energía de los Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, ENERTER, la cual buscan alianzas estratégicas para ponerla en marcha. A más de 3 años de haberse impulsado la reforma energética, las empresas nacionales y extranjeras han incrementado su participación en el mercado eléctrico. En este proceso, el análisis del SUTERM ubicó 4 etapas, explica el documento del SENACE. Así, el sindicato de la CFE se suma al negocio eléctrico, en donde ya participa la cooperativa LF Centro, que fue fundada por Martín Esparza y los trabajadores despedidos de Luz y Fuerza del Centro.